Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas aquí en nuestro espacio País Productivo. Nosotros esta semana nos encontramos en la localidad de La Boulaye, sur de la provincia de Córdoba. Esta localidad está cumpliendo sus primeros 130 años de vida. Nosotros queremos compartir con ustedes el acto oficial y las palabras del intendente Dr. César Elías Abdala. Hoy cumplimos 130 años de historia y de enfrentar desafíos con la frente en alto, de darle paso a la innovación, al crecimiento, a los valores y virtudes que nos hacen más labulayenses que nunca. Es un honor para mí ser no solo el intendente que forma parte de este festejo, sino también poder tener frente a todos los intendentes, funcionarios y vecinos que directa o indirectamente hicieron de esta una ciudad en la que vale la pena vivir. Hace un año que el pueblo nos ha dado un mandato. Desde ese día estamos más comprometidos que nunca por La Boulaye, trabajando codo a codo con la provincia y la nación, con las instituciones intermedias y educativas, para construir desde la diversidad, siempre apelando al consenso. Hemos formado un equipo de trabajo con gente capacitada y con experiencia, pero sobre todas las cosas con la ambición de trabajar por el bien de todos, y eso es lo que verdaderamente importa. Queremos una ciudad segura, responsable, activa, inclusiva, que innove, pero esa ciudad se construye entre todos, todos los días. Por eso les pido a los labulayenses que cuidemos nuestra ciudad, que nos respetemos, que seamos responsables para convertirnos en un ejemplo para los más jóvenes. Los cumpleaños no solo deben ser motivo de festejo, sino también de reafirmación de compromisos. Es una satisfacción muy grande para mí estar aquí, junto a todos ustedes, dando inicio a los 130 años de La Boulaye. Hoy tenemos fundados motivos para celebrar la vida, el amor y el cariño que le tenemos a nuestra tierra, a la historia que nos acoge y que con tanto orgullo podemos contar. Sigamos cuidando el legado de quienes hicieron grande La Boulaye, aportando ideas y acciones que abran paso a las futuras generaciones. También envío en esta oportunidad un cálido abrazo a todos los que hoy no están en el pueblo, aquellos que por alguna razón familiar o laboral han tenido que mudarse. Siguen siendo labulayenses en nuestra consideración y en el corazón, más allá del domicilio que figure en el documento. Me permito en esta oportunidad, a modo de homenaje, evocar a un personaje de la ficción que a través de las redes sociales juntó a los labulayenses que andan repartidos por el mundo. Nuestro reconocimiento a don La Boulaye con careta, que nos ha dejado hace unos días. Él nos juntó en la lejanía, nos acercó en los años y nos fijó los recuerdos para dar sentido a la vida. Sigan los que están lejos sintiéndose parte de esta comunidad. Vuelvan, visítennos y a través de las redes sociales cuenten lo que somos. Un pueblo de paz, un pueblo solidario, un pueblo de trabajo que los va a recibir siempre con los brazos abiertos. En este cumpleaños voy a expresar públicamente mis tres deseos: que estemos unidos, que avancemos con pujanza y valía, y que el bienestar de cada uno sea el motor del desarrollo colectivo. Nuevamente, como lo hicimos desde que asumimos la función que nos confió la voluntad popular, los convoco a todos, sin distinción de banderías políticas, a seguir trabajando por La Boulaye, junto y sin mezquindades ni oportunismo, honrando a quienes hace 130 años creyeron que era posible luchar e involucrarse en la construcción de una sociedad más justa, más libre y más bella, con igualdad de oportunidades. Consagremos, pues, un derecho que jamás debió estar ausente de nuestros objetivos, el derecho a la inclusión. Gracias a todos por estar aquí. Felicitaciones a quienes han hecho posible esta hermosa jornada. ¡Feliz cumpleaños, mi querida La Boulaye! Matiagro Servicios Agropecuarios, rotulación de suelo, siembra de precisión, trilla y servicios de embolsado. Mitre 710, La Boulaye.
Agromaderas La Bulaye de Alberto Longo los invita a visitar su corralón de artículos rurales, donde encontrará postes, varillas y todo lo necesario para su techo. Anexamos ferretería con herramientas industriales y para su hogar. Somos representantes de la línea Maderín y membrana en pasta Polacril. Visítenos, los asesoraremos en lo que necesite. Oferta mes de inauguración. Recibimos tarjeta cordobesa, Argencar, nativa y naranja. Agromaderas La Bulaye, en Presidente Perón 148, acceso a la ciudad. Calden Agroveterinaria, Talabartería, Polo, Galgos. Somos representantes oficiales de Equidiet. Trabajamos con primeras marcas de alimentos balanceados para perros, caballos de polo y competición. Toda la línea para equinos, medicamentos en general. Mitre 1, La Bulaye, Córdoba. Un servicio para los cultivos de nuestro país. Galo Fumigaciones de Norberto Galo. Fumigaciones aéreas y terrestres. Siembras aéreas. Trabajos en cualquier punto del país. Galo Fumigaciones, Aeroclub La Bulaye, Fittipaldi 142, La Bulaye, Córdoba. Para La Bulaye y Región, una empresa de confianza. Neumáticos y servicios La Rueda. Venta de neumáticos, balanceado computarizado, armado y desarmado. Equipamiento 4x4, servicio de gomería. Neumáticos y servicio La Rueda, Fittipaldi 136, La Bulaye, Córdoba. Hipólito y Julio Volpini, trabajos con eficiencia y responsabilidad. Transporte de cargas generales, servicio de carretón a todo el país. Cosecha con mapeo satelital. Hipólito y Julio Volpini, Mitre 285, La Bulaye, Córdoba. Trayectoria, experiencia y confianza. Alberto, Germán y Alejandro Agüero, servicios agropecuarios. Cosecha, siembra, embolsadora de granos secos, pulverizaciones terrestres y trabajamos con tecnología de punta. Alberto, Germán y Alejandro Agüero, servicios agropecuarios. Alvear 473, La Bulaye. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros seguimos aquí en la ciudad de La Bulaye festejando los primeros 130 años de vida. Nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar con el intendente de esta ciudad, el doctor César Elías Abdala. También lo hicimos con Silvia Maurino. Ella es una habitante de esta ciudad que le hizo un regalo muy importante a la municipalidad. Regaló 28 banderas. Nosotros tuvimos una charla con ella. Doctor, bueno, felicitaciones, feliz aniversario. Realmente este es su primer año como intendente y festejando nada menos que 130 años de la ciudad. Me ha tocado en suerte, no solamente que nos acompañe el clima, sino que ser el intendente de los 130 años es un número importante. Espero que la gente pueda disfrutarlo porque hemos preparado una serie de espectáculos para que se disfrute el día. Realmente los espectáculos importantísimos, como usted dice, el día acompaña y muchísima gente con usted aquí. Gracias a Dios y bueno, es una alegría que vengan no solamente el público en general, sino que nos acompañen los ex intendentes que también han puesto su grano de arena para que esta ciudad sea un poco, cada día un poco más grande. Intendente, estuvimos recorriendo la ciudad y usted recibió un regalo importantísimo, creo que fue el primer regalo de aniversario, que fueron las banderas, que realmente qué emocionante, ¿no? Muy lindo, sí, muy lindo gesto. Espero que todos tengamos algo de esa solidaridad para con el pueblo, de esta señora, Silvia Maurino. Muy lindas las banderas, las han visto puestas porque están, ya di la orden que las pongan hoy el día del aniversario. Bueno, es una perla más para embellecer nuestra ciudad. Intendente, felicitaciones. ¿Y cuál sería de ahora en más su mayor deseo? Mi deseo está únicamente, como lo expresé, mejorar la calidad de vida a mi gente, la gente que me eligió por eso. Vamos a tratar de traer obras importantes, sobre todo viviendas, que es lo que más me preocupa a mí. Estamos gestionando, espero que se nos dé y creo que con este impulso que da el gobierno nacional y provincial vamos a tener buenas respuestas. Se siente por supuesto acompañado por los dos gobiernos. Sí, sí, estamos acompañados y creo que vamos a tener buenas respuestas, como te dije, que es lo que más me importa a mí. Felicitaciones, feliz aniversario nuevamente. Gracias a ustedes por estar acá. Silvia,
Bueno, fueron banderas muy importantes y una gran sorpresa. Bueno, sí, están totalmente construidas de manera artesanal, bordadas. Bordadas con una máquina pedal, contabas. Sí, una máquina tradicional. Y bueno, con todo el esmero para que queden lo más prolija y lo más linda, con el respeto que se merecen. Y bueno, es un orgullo, es un placer. En realidad, ¿qué cantidad de banderas hiciste? Son 28 banderas en total. Realmente muchísimo trabajo. Sí, muchos meses de mucho esfuerzo, pero muy gratificante. Realmente el bordado es increíble. Es muy lindo y bueno, y por supuesto tenés el honor de tenerlas en custodia. Las tengo en custodia para hacer mantenimiento. Es una tarea muy, muy linda. Realmente fue una gran sorpresa para el intendente, no se la esperaba. Así que bueno, un regalo increíble. Bueno, es un placer. Estamos invirtiendo para mejorar cada día más en la atención al cliente. Estación de servicio Shell, Parador Lucila, Sociedad Anónima. Combustibles, lubricantes. Ofrecemos servicio de entrega de combustible al campo con transporte propio sin cargo de flete. Con exactitud de los litros entregados, asegurado por el sistema de descarga Epson. Contamos para comodidad de nuestros clientes con shops y nuestro comedor Lucila, donde pueden degustar variados platos. Los esperamos con la atención que usted se merece en Estación de Servicio Shell, Parador Lucila, Ruta 7, kilómetro 490, La Boulaye, Córdoba. El Norte, compañía de seguros. Estamos cerca suyo siempre. Productor asesor, contador Eduardo Javier Ceballos. España 73, La Boulaye, Córdoba. En el sur cordobés, Alberto y Armando Chapelo y Hierros. Ventas de chapas, color y galvanizadas para techos. Acero inoxidable en general. Accesorios para rejas. Somos fabricantes de gabinetes para gas aprobados por Enargas. Hierros en todas las medidas. Visítenos en nuestro local Caseros 130, La Boulaye, Córdoba. En la provincia de La Pampa, visite Termas de la Raudé. Contamos con 8 hectáreas de parque recreativo, 3 piletas con agua termal, pileta deportiva con gran espacio, abundantes comodidades para acampar, salón comedor, diversos juegos infantiles, complejos de cabañas, servicios de Wi-Fi. Visítenos, Termas de la Raudé, La Pampa. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo de este programa especial festejando los 130 años de la ciudad de La Boulaye. Nosotros queremos compartir con ustedes la elección de la reina de La Boulaye, también los números musicales, entre ellos el número estelar de Jairo y también el Gato Peters. La princesa número uno, son todas princesas, ¿eh? Todas princesas, muñecas hermosas, son todas. Representaba al Club Atlético Huracán, sí. Ella era Valeria Carnero Cruz. Después tenemos que la representante del Automoto Club Ricardo Rizzati, Delfina Ayelo Barrada. Por acá está hinchada. La representante número 3 de la Escuela Superior de Artes Visuales, Luz Vera Méndez, Dayana Zárate. Representante número 4, Jardín de Infantes, Rosario Vera Peñalosa, Naila Celeste López. La número 5 representaba a la Asociación de Árbitros y ella era Ludmila Daniel Escobar. La número 6, Agrupación Tradicionalista, Vicente Calatayud y Micaela Muñoz. La número 7, Escuela de Danzas, José Hernández, Martín Evangelina Melián. Número 8, Escuela Integral de Deportes Amanecer, Ana Celina Di Toro. La número 9, Cooperadora Guardería Municipal, Ana Paula Martín. La número 10, Cooperadora Hospital Ramón J. Cárcano, Irina Espósito.
La número 11, Centro Educativo General Conrado Villegas, Valeria Joana Borghino. La número 12, Compañía Independiente de Danzas, María Clara Cuaglia. La número 13, Sporting Club Candela Gigante. La número 14, Margarita Disco Victoria Franco. La número 15, Centro Prana, Celina Ailén Becherán. Número 16, Instituto Superior San José, Agostina Solari. Número 17, Nexos del Sur, Catalina Tabela Vitorelli. Número 18, Asociación Cultural Chiselcuello, Valentina Cardoso. Número 19, Bomberos Voluntarios José María Calaza, Ludmila Ava. Número 20, Rangeles Rugby Hockey Club, Dianela Rosa. Número 21, FM Play 95.5, Solo de la Vecilla. Número 22, Unión Vecinal de la Boglalle, Lola Bustos. Número 23, Invento 57, Doctor René Favaloro, Erika Carena. Número 24, Roberta Meri, Peluquería Unisex, María Maya Gutiérrez. Número 25, Sociedad Italiana Conte de Torino, Constanza Politano. Número 26, Huracán en categoría inferiores, Sasha Pilinski. Número 27, Cefil, Talleres La Boglalle, Sofía Rodríguez. Y número 28, Rotary Club La Boglalle, Ludmila Falván. Acá están, estas son las 28 postulantes y candidata reina 2016. La coronación por Miss Simpatía 2016 es nada más y nada menos que a la señorita Ana Paula Martín. Ana Paula, representante número 9 de la Cooperadora Guardería Municipal, la reina saliente Miss Simpatía, le va a hacer la colocación de la corona. Ahí se saludan. Hermosa, muy simpática. Fuerte el aplauso, vamos, vamos. Felicitaciones, amor. Princesa La Boglalle 2016. Valeria Carnero, del Club Atlético Huracán. Felicitaciones, Vale. Integrantes del jurado le van a hacer. Y el señor intendente le entregarán flores. Valeria Carnero, entonces, representante del Club Atlético Huracán, segunda princesa. Le va a hacer entrega. ¡Qué emoción! Imagino la mamá, ¿cómo estará? Y el papá, que mandó hoy fotógrafo personal. Ni te cuento. Bueno, también vayan las presentaciones para los papás. La Boglalle 2016. Valentina Cardoso. Asociación Chisei Cuello. Valentina. Felicitaciones, Valentina. Muchas felicitaciones. El señor intendente te entrega presente floral, integrantes del jurado, los obsequios. Maravilla esto. Bien. Felicitaciones a todas. La primera princesa Valentina Cardoso. Año 2016. Sí. Es nada más y nada menos que María Mayra Gutiérrez. Número 24. María Maya Gutiérrez. A ver, las gritonas, ¿cómo están?
Tesoro Nación. La capa de la base. María Maya Gutiérrez. Peluquería Dice Roberta Neri. Bien. De la corona, la entrega de grandes de jurado. Vamos, el aplauso grande para todas, para todas. Empieza a controlarse, claro, y escucha no lo que el médico te dice, sino lo que uno quiere escuchar. ¿Qué te dijo el doctor? No, que tengo sonrisa simpática y que sea feliz. Y le había dicho cirrosis hepática y sífilis. Así que tengan en cuenta que de medicina siempre las cosas son relativas. Es loco que decía, clínicamente para mí este hombre estaría muerto, le tomaba la presión a uno que se había desmayado en el brazo ortopédico. Así que, medicina nosotros no sabemos nada, como ese vago que al abuelo le colocaban un marcapaso, lo mandaban por tren, no sé de dónde mierda, lo mandaron a la estación a buscarlo en la FCR y la atracó de culata para cargarlo, porque creía que el marcapaso era grande como un aparador. Así que, confíen en la medicina. La medicina ahora es cruel, aunque te diga la verdad siempre, a veces, aunque sea cruel, pero te dice la verdad si vos la querés saber. Ese gordo en San Francisco, 165 kilos pesaba. Dice el doctor, va a ver que baja 25 por lo menos. Con eso me salvo, no sé, pero los otros van a poder llevar el cajón. Dice, así que... Aquí te traigo las llaves de la casa de Belgrano. Como quiere el abogado, te las doy en propias manos. Ahora la casa es tuya, vos sabrás lo que hay que hacer. Podés cerrarla, venderla o ponerla en alquiler. Me dijo el almacenero que hay un tipo interesado. Anda loco por mudarse y pagaría al contado. Yo hace un mes que estoy viviendo en un hotel de Cangallo. Aburrido como un hongo y más solo que un caballo. Desde hace 19 años al servicio de la comunidad. Medic, servicio privado de urgencias médicas. Le brindamos urgencias, emergencias, consultas, traslados, odontología, farmacia y ortopedia. Tenemos alquiler y ventas de muletas, sillas de ruedas, camas ortopédicas. Contamos con la más variada línea de artículos de ortopedia. Somos representantes oficiales de SEC, aparatología para medicina, fisioterapia y estética. Medic, servicio privado de urgencias médicas. Pellegrini 26, La Bulalle, Córdoba. Carpas Sur Eventos. Somos una empresa dedicada al alquiler y venta de carpas para eventos. Ofrecemos un servicio de atención personalizada al cliente. Contamos con equipamiento propio, carpas estructurales para todo tipo de eventos, climatización. Contamos con distintas medidas. Carpas Sur Eventos. Ruta 7, kilómetro 491, La Bulalle, Córdoba.
De los cimientos al techo. En Corralón Alberdi todo es posible. Representantes oficiales de Durlox, Tocal, Superboard y Shower. Somos integrantes de Red Copmaco. En Corralón Alberdi encontrarás las marcas líderes como Aberturas o Black, Griferías Efeb y Peirano. En Cañería, toda la línea del grupo Dema. Pisos y revestimientos Cerro Negro y Alberdi, Sanitario Ferrum y Roca Capea. Bachas de acero para su cocina Mi Pileta. Todos los diseños de guardas en vitrofusión. Contamos con servicio de descarga para la zona con autoelevador. Para sus veredas, les recomendamos toda la línea Blangino. Y la última novedad, anexamos Stocal, un nuevo producto que reemplaza la cal. Placas Superboard para revestimiento exterior de casas. Ventas por mayor y menor en La Bulaya y zona. Corralón Alberdi, Alberdi 278, La Bulaya. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fábrica de implementos agrícolas en general. Productos de calidad con tecnología de vanguardia. Tenemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles. La última novedad, tinglado móvil para cría de terneros. Trabajamos en todo el país con transporte propio. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Avenida Ostendorf, 1341, Serrano, Córdoba. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo, este programa especial de los 130 años de la Boulaye. Tenemos un agradecimiento especial al intendente de esta localidad y a todo su equipo de gobierno, a las empresas que nos apoyaron. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Ustedes recuerden que en 7 días nos volvemos a encontrar aquí por la pantalla de Argentinísima Satelital con más País Productivo. Pueden volver a ver este programa en www.paisproductivotv.com.ar. Que tengan una excelente semana.